Bienvenidos a Evasión. Bienvenidos al mundo de los deportes outdoor. Hoy os mostraremos las mejores imágenes de deportes como la escalada y la mountain bike. Empezaremos ofreciéndoos el resumen de la pasada edición de Pedals the Fog Nonstop, un evento que puso a prueba a los más de 800 participantes, ya no tan solo por los 220 kilómetros a recorrer, sino también por una meteorología totalmente adversa. Fue, sin dudarlo, una de las ediciones más épicas. Seguidamente, abandonaremos momentáneamente el mundo de la mountain bike para pasar unos días con uno de los mejores escaladores del mundo, Chris Sharma. Este mítico escalador vive aquí, en nuestro país, y descubriréis qué lo hizo quedarse. Y por último, volveremos de nuevo al deporte de la bicicleta, concretamente a la modalidad de enduro, para mostraros las mejores imágenes que nos dejó el Super Enduro de Arfa XXL. Con todo esto, empezamos el programa. ¡Atentos! Pedals the Fog es una ruta de mountain bike que se creó en el año 2005 con un recorrido de 220 kilómetros y un desnivel positivo de 6.200 metros para descubrir el Pirineo de Lleida y el entorno del Parque Nacional de Aigües Tortas y Estany de Sant Maurici. Este recorrido circula por caminos y pistas forestales típicas de montaña, senderos y trialeras, mientras atraviesan las comarcas del Valle de Arán, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà y l'Alta Ribagorça. En este año 2016 hemos celebrado la 11ª edición de la Pedals the Fog Nonstop con un gran incremento de participantes, ya que hemos llegado a los 800 entre las dos categorías, la modalidad oro y la modalidad plata. Esta 11ª edición, la verdad que ha sido climatológicamente hablando pues muy dura, ya en los preparativos porque las previsiones que había eran muy adversas. Después quizá han sido menos, pero dentro de ser menos, pues una prueba de esta envergadura, pues con un tiempo tan cambiante, desde temperaturas agradables a temperaturas muy frías y bajo cero, y en algunos tramos también, por no decirlo, pues nevando, más la lluvia, pues al final ha sido una edición dura, épica, pero que al final se ha podido desarrollar sin ningún tipo de incidencia. Y así es, la lluvia empezó a ser protagonista desde primera hora, cayendo sobre los participantes, que ansiaban el disparo de salida para empezar a calentar motores. A las 5 de la mañana, con un frío intenso, atípico de un mes de junio, arrancó Pedals the Fog Nonstop, una edición que se avecinaba como una de las más duras y complejas para cada uno de los ciclistas. Desde Biella, el punto de partida, el recorrido ascendía hasta el túnel de Biella. Al salir del túnel, la lluvia se intensificó y provocó las primeras retiradas. Solo llevaban 12 kilómetros y los participantes ya iban empapados. A medida que iba amaneciendo, a pocos kilómetros de la salida del túnel, los ciclistas abandonaban el asfalto para adentrarse en el bosque, donde la tempestad les perjudicaba menos, hasta el punto de desaparecer. A partir de Vilaller, el itinerario ascendía hasta el cuello de esas serras para alcanzar los primeros 37 kilómetros. En el punto más alto del cuello les aguardaba una entretenida trialera en medio de un auténtico entorno natural que, debido a la lluvia, presentaba una alta dificultad durante el descenso de los ciclistas y provocó las primeras caídas de la jornada. Muy chungo al salir, no sabíamos cómo vestirnos. Al salir del túnel ha sido durísimo, estaba cayendo ahí la de Dios y bueno, ahora parece que pinta bien, sé que nos volveremos a mojar y bueno, a ver cómo va. Desde las Esglésies partía un nuevo ascenso muy duro de 8 kilómetros hasta el cuello de Loli. A lo largo de este ascenso, la lluvia volvió a protagonizar una agónica subida y en el punto más alto, esta lluvia se convirtió en una tempestad de granizo y una bajada de temperatura que, de nuevo, provocó una situación crítica para muchos de los participantes. Es la segunda vez que no puedo acabarla, pero bueno, se probará el año que viene. Desde el cuello de Loli les esperaba un descenso muy técnico hasta prácticamente la mitad del recorrido, situado en la Torre de Capdella.
Allí muchos ciclistas llegaron extenuados teniendo que pensar en retirarse. Otros, sin embargo, después de recomponerse en el avituallamiento, siguieron adelante para superar uno de los tramos más duros del recorrido, el Col de Triadó, una subida agónica de 13 kilómetros. A partir de aquí, les aguardaba un terreno más cómodo para pedalear hasta empezar el descenso al pueblo de Espot. Hemos llegado a Espot, con bastante antelación al control, que era el objetivo principal. Y ahora nos vamos a ir hacia Pla de Beret, unas 4 horas a Pla de Beret y luego casi una horita bajando hacia Viella. La bajada va a ser muy fría, muy dura, pero ya estás ahí, ya estás. Desde Espot, los participantes atravesaban el Pallars Sobirà por pueblos como Son o Alòs d'Isil, para adentrarse de nuevo en el Valle de Arán, donde volvían a ascender pasando por el mítico pueblo abandonado de Montgarri y llegar al Pla de Beret, el último escuello a superar. En categoría masculina, el primero en cruzar la línea de meta fue por tercera vez Brandan Márquez. Ya de salida se hizo un grupo de unos 15 corredores. Yo pensé que con las condiciones del día no se prestaba a escapadas en solitario, ¿no? Se prestaba más a hacer amigos. Pero ya en la primera subida, Gibert Mir puso ya un ritmo duro y ya hice una selección, que ya nos quedamos unos 7-8 corredores, que fuimos más o menos juntos toda la carrera hasta el triador, que es el que suele hacer la selección, donde Albizu, que venía ya con un par de minutos de retraso, nos cogió por detrás y marcó el ritmo y destrozó ya la carrera. Yo me agarré a él como pude, aún me metió unos 40 segundos antes de coronar, y luego en la bajada lo cogí y bueno, tuve mis bazas, arriesgué un poquito en la bajada, le metí algo de tiempo y luego gestionando el tiempo hasta meta, un poco como el perro y el ratón. Detrás de Brandan Márquez entró Joseba Albizu tan solo 4 minutos más tarde y Roger Argelaguer a 15 minutos de Brandan. En féminas, Ramona Gabriel se impuso después de liderar en solitario prácticamente toda la prueba, marcando un crono de 14 horas y 55 minutos. He tenido referencias a partir de mitad de carrera. Me habían comentado de que cada vez me estaba recortando más distancia y tenía menos y el tiempo se iba ajustando más. Entonces ya pues, al final sí que iba pues, controlando un poco de los avituallamientos, pues igual no parar tanto como en los otros, que parábamos como paraba más tranquila. Y ya al final, bueno, parar solo para coger comer un poco y volver a arrancar, porque sabía que de media hora que le llevaba, al final pues se había recortado a un cuarto de hora. Janet Solsona, que entró a 5 minutos detrás de Ramona, y Clara Pirla, a 30 minutos, completaron el podium en categoría femenina. Las sensaciones que tenemos después de finalizar esta edición son muy positivas, ya que una vez más los corredores nos han demostrado pues, su gran satisfacción después de completar este gran reto, y ya estamos trabajando en la próxima edición, donde vamos a intentar pues, cumplir el sueño que llevamos desde hace unos años, que es pues, organizar el primer campeonato de Europa de BTT Ultramaratón. Evasión tuvo el privilegio de pasar unos días con el mítico Chris Sharma, uno de los mejores escaladores del mundo. Su capacidad física sobrenatural, junto a su fina técnica de escalar y gran imaginación en ascender marcando líneas inverosímiles, ha hecho que este escalador estadounidense se haya convertido en un referente en la historia de este deporte. Y lo más sorprendente es que Chris, que ha recorrido todo el mundo escalando, se haya instalado en España, concretamente en Barcelona, desde hace ya 10 años. Es por ello que hemos viajado con él para que nos cuente qué le decidió a establecerse en nuestro país. Yo vine aquí hace 10 años y en un momento que estaba cansado de viajar siempre, porque la vida de un escalador es casi siempre viajando de un lado a otro, buscando los sectores nuevos. Y
Cuando yo vine aquí a Cataluña, vi tantas posibilidades para desarrollar sectores nuevos. También conocí un montón de gente súper motivada para escalar y bueno, también con un clima súper agradable para un escalador y bueno, un montón de circunstancias también que se juntaron a la vez que me hizo quedar. Y bueno, yo soy de Santa Cruz, en California, y realmente California es un sitio súper especial porque tienes el mar, tiene la montaña, tiene el bosque, tiene el desierto, tiene una posibilidad de practicar un montón de deportes y por supuesto escalada también. Y bueno, es curioso porque yo cuando yo empecé a escalar en año 93, todo el mundo en Estados Unidos querían venir a escalar en Europa, en las paredes desplomadas de calcáreo, que realmente en Estados Unidos casi no hay. Y bueno, era muy de moda eso de escalada deportiva, justo estaba desarrollando mucho y soñaba en venir a Europa. Y bueno, tuve la oportunidad de venir un montón de veces y bueno, he hecho raíces ahora aquí. Y ahora de estar aquí casi 10 años, miro de donde soy de otra forma y tengo un aprecio muy grande de California y de donde soy. Yo siempre he pensado que tú puedes estar en el sitio más espectacular para escalar o para lo que sea. Y si tú tienes una mala actitud, no lo vas a apreciar. En cambio, podría estar en un sitio que realmente podría ser un muy mal sitio para escalar. Pero si estás súper motivado y estás con buena compañía, tú puedes convertir ese lugar en el paraíso de la escalada, ¿no? Realmente es... creamos nuestra realidad con nuestra mente, ¿no? Para mí la escalada es toda mi vida, ¿no? Está conectado o relacionado de una forma u otra. Y por supuesto es un deporte, pero para mí es un estilo de vida, es una forma de ver el mundo y es una actividad que llevo casi toda mi vida practicando. Por supuesto me encanta la actividad y el movimiento de la escalada y también los paisajes, los lugares donde visitamos. Pero los retos, los proyectos son unas cosas tan intensas que me han hecho crecer como persona también. Lo que me ha interesado mucho es abrir rutas nuevas y la parte que es de parte del deporte de la escalada que es creativo, que es casi como un arte, ¿no? Que es ir a la montaña y ir a una pared virgen que no hay ninguna vía y imaginar una línea. Realmente para mí es un proceso súper interesante. Y llevo casi 25 años, ¿sabes? Cada vez buscando el próximo escalón y empujándolo un poquito más. Y bueno, realmente para hacer todo ese proceso de desarrollar sectores nuevos, es muy bueno estar en un sitio porque eso requiere mucho tiempo. Aquí estás muy cerca de todo y en 2 horas puedes ir a 200 sectores de escalada. Entonces, sí, pues yo voy a escalar a donde quiero y por la noche llego a mi casa a cenar con mi esposa y con mi hija. Entonces, bueno, realmente he encontrado un equilibrio con la vida normal y eso yo creo que es muy, muy especial de vivir aquí. Es eso, de buscar un ritmo y una rutina, un estilo de vida que es sostenible. Y yo creo que para mí ha sido la forma de mantener mi motivación, pasarlo bien y, por supuesto, apretar al máximo, pero de una forma divertida para no agobiarme o tomarlo demasiado en serio. Porque al final, bueno, hay que disfrutar la vida y punto.
Los días 28 y 29 de mayo se celebró el Superenduro de Arfa XXL. La cuarta edición de este enduro tuvo como protagonista el contraste meteorológico y la incorporación de una nueva prueba de enduro e-bikes a las ya existentes. Ni el polvo ni el barro impidieron que los participantes vivieran de nuevo una épica tercera prueba de la Copa Catalana de Enduro y de la Trophée de Pyrénées en el pueblo de Arfa. La edición de este 2016 se caracterizaba por ser todavía más exigente que las otras tres ediciones ya celebradas y por ello adoptaba el nombre de Superenduro Arfa XXL. Seis especiales repartidas en dos días de competición. Los corredores tenían que completar 40 kilómetros y 2.175 metros de desnivel el sábado y otros 28 kilómetros y 1.600 metros de desnivel el domingo. El sábado a las 11 de la mañana se daba la salida desde el pueblo de Arfa a los 240 corredores que participaban en el Superenduro Arfa XXL. Con la Serra d'Alcadí como telón de fondo, los ciclistas empezaron a llegar a la salida de la primera especial del fin de semana, un primer descenso en el que los corredores se encontraron con un tramo totalmente abierto, trazado por banderas, que acababa en el pueblo derruido de Navinés. Tras su paso por el pueblo, se adentraban en el bosque, en un descenso rápido, trazado por un single track de ensueño, y que en algunos momentos dejaba entrever la capital de la comarca. La especial finalizaba en un emocionante rock garden en el que se observaba un nivel muy alto de los participantes de la prueba. Guillem Sanz se llevaba la primera especial por pocas centésimas respecto a sus perseguidores, Roger González y Carles Barcons. Una vez efectuada la primera especial, los participantes remontaron el Tossal de Cal Franc a 1.342 metros de altura para después descender la segunda y más temida especial del fin de semana, la mina XXL. Con el sacacorchos, ZZ Top y parachute, este tramo contaba con dos de los tramos más técnicos de la competición. Guillem Sanz volvió a ser el más rápido, seguido por Roger González y de Dani Lechado. Carles Barcón sufrió una leve caída que le distanció de los primeros puestos en esta especial. Antes de finalizar la jornada del sábado, les esperaba un último ascenso hasta la especial 3. Una especial que daba comienzo en lo alto de la Creu de la Freita y que finalizaba en el pueblo de Arfa, con un descenso urbano que contaba con varios saltos, un gigantesco wall ride y una meseta final, lo que hizo de este tramo todo un espectáculo para la gente que acudió a verlo. Guillem Casals se llevó la victoria de la especial 3 por delante de Guillem Sanz y de Carles Barcons. El domingo por la mañana, y tras pasarse toda la noche lloviendo, un grupo de 15 participantes tomaba la salida de la prueba de enduro e-bikes con un recorrido de 28 kilómetros y 1.500 metros de desnivel positivo. Con todas las pruebas en marcha, los participantes iban llegando a la cuarta especial Más dan Planas. La lluvia caída la noche anterior había dejado el terreno en perfectas condiciones. En categoría e-bikes se veía un claro dominador de la prueba desde un principio. Pablo Moreno se distanció poco a poco de sus contrincantes a su paso por las tres especiales, logrando finalmente la primera posición por delante de Javier Echevarría y de Xavier Galindo. En la categoría reina, el corredor del Intense KP Sport, Ferran Jorba, se hizo con el mejor tiempo de la cuarta especial del domingo, a 2 segundos de Roger González y Guillem Casadevall, quienes estaban luchando por mantener el liderato en la general. A lo largo de la mañana el cielo fue abriéndose, regalándonos otro magnífico día soleado con dos especiales por delante. La quinta especial salía del Tossal de Cal Franc a 1.342 metros de altitud, pasando por el pueblo abandonado de La Freita y finalizando el trazado pasada la Coma de Navinés.
Debido a una aparatosa caída en esta especial, la competición se vio obligada a suspender este tramo que afectó el transcurso de la carrera. Cabe destacar que el mejor tiempo lo marcó Carles Barcons por delante de Guillem Sanz y de Ferran Jorba. Una vez acabada la especial 5, los corredores volvían a ascender en dirección a La Freita, donde les esperaba el último descenso, la Surfera. Una especial repleta de curvas entrelazadas y muy rápidas que finalizaba en el pueblo de Arfa, volviendo a pasar por el tramo urbano, donde los espectadores esperaban ansiosos ver otra vez el espectáculo del día anterior. Este último tramo se lo llevó Roger González, Guillem Casal y Guillem Sanz ocuparon la segunda y tercera posición respectivamente. El vencedor de este año, tanto en Scratch como en Élite, fue el jovencísimo Guillem Sanz, del GAE Sorbea Enduro Crew. Por detrás, el incombustible Roger González, del cual, tras cerca de un año sin competir, observamos que no ha perdido ninguna facultad y que todavía puede dar mucha guerra. Y finalmente, en el tercer cajón Élite, se situó Guillem Jorba, a quien estamos más acostumbrados a ver en podiums de descenso. En categoría Féminas, Victoria Eugenia Herreros, de Grau Bikes, se hizo con la primera posición, distanciándose con más de 4 minutos de Malgorsarta Cabas y de Esther Torruella. Evasión llega a su final. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Y recordad, podéis volver a ver todos los reportajes en la web revistaevasion.com y seguirnos por nuestro Facebook o Twitter, @evasiontv.es, o escribir vuestros comentarios con el hashtag #EvasionTV. ¡Hasta la próxima!